¿Cuántos pueden ponerse de pie en esa noche? Ponte de pie y levanta tus manos al cielo. Vamos a unirnos a los millares de ángeles que cantan santo, santo, al que vive, a nuestro Rey eterno, Señor de señores, a nuestro Padre. Hoy esta generación sedienta, en La Paz, Bolivia, nos levantamos. Vamos a hacer que nuestra alabanza suba como olor fragante delante del trono, delante de la gracia del Rey de Reyes. Así que cierra tus ojos, levanta tu mano y comienza a cantar un cántico nuevo a Él. Cánticos de agradecimiento, de exaltación, de adoración a Él. Hay alguien que pueda levantar sus manos y darle un cántico al Rey de Reyes. Decirle: tú eres santo, Señor. Salvador, te queremos sentir.
Hoy declaramos que como en el Pentecostés, como en Pentecostés, llénanos otra vez. Desciende Espíritu, Dios, cúbrenos con tu gloria. Desciende Espíritu de Dios y llénanos. Levanta tus manos al cielo. Desciende Espíritu, levanta tu voz al cielo. Dice la palabra, clama a mí, yo responderé. Es el tiempo de que se levante una generación apasionada que anhele ver el sobre cielo. Es tiempo del Espíritu Santo en la tierra. Hay alguien que anhele ver la gloria y el esplendor del Espíritu Santo en Bolivia. Grito de victoria. Latinoamérica, tú eres el rey. Hay alguien que lo entrone.
en esa noche, en ese lugar. Tú eres el Rey. Tú eres el Rey. Tú eres Rey. Dilo conmigo. Tú eres Rey. Pero fuerte. Tú eres Rey. Que se escuche en el cielo. Tú eres Rey. Vamos. Pero yo creo que podemos gritarlo más fuerte en esa noche. Tú eres Rey. 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 Allí por mí lo diste todo por salvarme a mí. Tú padeciste en mi lugar, siempre yo te voy a amar. Tu sangre diste por amor a mí. Alguien que le diga al Señor, no sé cómo pagar lo que te doy, mi adoración. Bolivia canta, Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero, te tiene que por el mundo entero te tiene que amar.
manos al cielo, levanta tus manos al cielo. Vamos Bolivia, levanta tus manos al cielo. Vamos La Paz, levanta tus manos al cielo. Si hoy verdaderamente tienes ganas de alabar al Señor, si hoy verdaderamente tienes ganas de exaltar su nombre, estás en el lugar correcto, estás en la posición correcta. Hay alguien que haya traído alabanzas gratas para el Rey en esa noche. Hay alguien que haya traído ofrenda de alabanza al Señor. Hay alguien que pueda gritarle lo grande que es Él. Hay alguien que puede decir lo santo, lo grande, lo hermoso. Vamos, levanta, levanta. Levanta tu alabanza, Bolivia. Deja que tu alma lo adore. Sube la alabanza, sube la alabanza, sube. Sube la alabanza. Si tiene que gritar, grita. Pero que Bolivia se entere que hay una generación que adora, que hay una generación sedienta que alaba. Sube tu alabanza, sube tu alabanza. Dile al que está a tu lado, no te quedes callado, no te quedes callada. Eres signo. Hoy sube la alabanza como olor fragante delante del trono de la gracia del Señor. Nuestra alabanza nos hace libre. Esto no se trata de una, de un concierto más. Hoy es una noche de alabanza y adoración. Dile que está a tu lado. Hoy es una noche para que entregues todo de ti. Díselo al que está a tu lado, anda, dile. Hoy es una noche para que entregues lo mejor de ti en adoración. Dile, oye, Dios está pendiente de tu alabanza. Ustedes no se imaginan el poder que se esconde detrás de una generación que sabe adorar al Rey de Reyes. Iglesias libres, ciudades libres, familias libres, niños libres, jóvenes libres, ancianos, mujeres llenos del poder y de la unción de Dios. Eso es lo que pasa cuando el pueblo adora, que el Espíritu Santo desciende como nunca antes y comienza a repartir lengua. Las enfermedades corren, los yugos se rompen. Cuando el pueblo de Dios alaba, suceden cosas. Cuando el pueblo de Dios alaba, el enemigo huye, el enemigo corre. Lo que único que no puede aguantar es una generación que lo adora. Una generación que demanda su nombre. Hay alguien que quiere gritar el nombre de Dios a todo pulmón. ¡Vida! ¡Viva!
gritaré, lo gritaré. Arriba, manos arriba. Aquí hay gente que ya está entendiendo a qué vino a ese lugar. Aquí hay gente que ya está sintiendo la autoridad que da adorar a Dios en espíritu y en verdad. Dile al que está a tu lado, dile: no soy la misma persona que entró por esa puerta. Dile: siento que hay algo que se está activando en mi vida. Dile al que está a tu lado, dile: siento que mientras adoro hay algo que se está activando en mi vida. Siento mayor autoridad para declarar. Dile: siento mayor poder para establecer. Hay alguien que le diga: diablo, prepárate en esa noche. Hay alguien que le diga: enemigo, prepárate en esa noche. Porque hoy me cubro del poder, de la autoridad, de la unción que me da el Rey de Reyes en esa noche. Hay alguien que tome esa autoridad. Hay alguien que crea que hay autoridad mientras adora. Hay poder,
Eres digno.